es algo que a mí me llena de alegría, celebrar esta Eucaristía en el día de vuestra asamblea. Y en estas circunstancias especiales que estamos viviendo, porque pues el domingo pasado fueron beatificados 18 monjes que vivieron aquí, que rezaron aquí, que sufrieron aquí, que le dijeron que sí al Señor aquí, que fueron llevados pues, al martirio después de penosos momentos y que fueron firmes en la fe. Con ellos también pues, otros muchos mártires que fueron beatificados pues, los curetas, hasta 522. Muchos de vosotros participasteis, gozasteis, recibisteis un aliento fuerte de fe y de esperanza en vuestro corazón, pues como lo recibí yo también. El domingo que viene tendremos también aquí la consagración del altar. Daremos gracias aquí por los 18 benedictinos y por todos. Y luego por la tarde tendremos la celebración de toda la diócesis en Barbastro, perdón, en Monzón. Al ser los curetas que estaban allí, pues he querido celebrarla allí en la concatedral por los dos curetas y también por todos los, por los 18 benedictinos. Será la celebración diocesana por nuestros mártires. Daremos gracias nuevamente, damos gracias hoy nuevamente por este testimonio tan grande de estos hombres y de mujeres también que dieron pues, su vida con amor y con perdón, eso todos. Uno de los actores que hacía de Sopena en una revista, varios de ellos se han convertido en la película de Dios, de un Dios prohibido, decía: lo más fuerte no es que te maten y que aceptes la muerte, lo más fuerte es que al que te está apuntando para matarte, tú lo perdones. ¿Cómo calibró este artista, este actor, ese momento? Pero hoy es un día grande para la diócesis también, porque esta tarde ordenamos a un diácono, lo ordenamos de sacerdote. A todos por vuestra asistencia en este día que nos reunimos como cada año en nuestro querido Pueyo. En primer lugar, quiero dar las gracias a don Alfonso que siempre que puede nos acompaña, su asistencia y su apoyo desinteresado. También quiero dar las gracias a los monjes del Instituto del Robo Encarnado, por el amor que tienen a este monasterio. Ya son 4 años que llevan entre nosotros. Muchos han sido los cambios que han realizado con el único fin de divulgar la fe y el amor a la Virgen, venerar a nuestros beatos del Pueyo, desde el día 13 de octubre. Asimismo, queremos dar la bienvenida al nuevo rector, el padre José, que deseamos que se encuentre en el Somontano como en su casa. Muchas gracias por estar aquí. Este año celebramos 40 años de la formación de la asociación. La idea surgió del padre Ramos, que todos recordamos con mucho cariño, el cual propuso a unos hombres y mujeres colaborar con los monjes en la conservación y divulgación
del Pueyo. Al principio, la asociación funcionó sin constituirse legalmente como asociación. Fue el día 21 de mayo de 1989, a las 5 de la tarde, cuando se reunieron la primera junta en la hospedería del Pueyo, para constituirse los estatutos y nombrar un presidente y un secretario, actuando como conciliario el padre Juan Sanz Bel, claretiano. La primera junta estaba formada por José Lagüens Monclús como presidente, Martín Palacial Arnal como secretario y como vocales Ricardo Anguera Llovera, Teresa Fuertes Clavero, José Luis Pérez Arnal, Manuel Rodríguez Chesa, Rosario Fierro Santaliestra, Josefina Albás Nobel, Antonio Pintado Coscujuela, Alicia Ferraz Ross, Josefina Fierro Santaliestra, Francisco Sesé Lacambra. Un recuerdo a todos ellos por su entrega y cariño al Pueyo y a nuestra Virgen. Nosotros hemos cogido el testigo y seguimos trabajando con tesón para que el Pueyo esté en buenas condiciones. Ya haya cada día, o sea, cada vez más personas que se sumen a la asociación. Desde la asamblea del año pasado hasta hoy, la asociación ha realizado las siguientes acciones. Hemos pagado el sistema eléctrico de la calefacción de la iglesia. La Junta asistió al concierto de Navidad del Grupo Tradiciones para pedir unos donativos para la asociación, con un resultado de 100 euros. Hicimos por primera vez la lotería de Navidad con recargo para poder pagar el sistema eléctrico de la calefacción de la iglesia. Hemos colaborado los miembros de la Junta y socios en las primeras jornadas martiriales en los misioneros. Hemos limpiado y desbrozado con Cruz Roja, que quiero agradecer también a Cruz Roja, que nos apoya en todo, las cunetas desde el monasterio a la Plaza del Sol. Esto fue el día que se hizo los primeros encuentros familiares, aquí las jornadas familiares, aquí en el Pueyo. Entonces, adecentamos un poco entre todos, adecentamos un poquito las cunetas y demás, ¿vale? Hemos colaborado en las primeras jornadas de la familia en el Pueyo, organizadas por el Instituto del Verbo Encarnado. Hemos colaborado con Tejidos Maris en la creación del escaparate de las fiestas de Barbastro. En dicho escaparate hemos publicitado la asociación y la celebración del 40 aniversario. El Ayuntamiento premió el diseño y la creatividad del escaparate con una CESID que otorgó en el concurso de escaparates de las fiestas de Barbastro. Hemos participado en la ofrenda de flores de las fiestas de Barbastro. Hemos pagado la megafonía en las obras del altar. Hemos participado en la peregrinación a Tarragona para asistir a la beatificación de los 18 beatos del Pueyo. Hemos colaborado en los actos programados para la entronización de los beatos y consagración del nuevo altar los días 26 y 27 de octubre. Hemos hecho lotería de Navidad por segundo año, calendarios de bolsillo y grandes, con la imagen de la Virgen del Pueyo que está aquí. Hemos colaborado con la Unión Deportiva Barbastro en la elaboración de un calendario con las asociaciones de Barbastro y nuestra asociación aparece en el mes de mayo, por ser el mes de la Virgen. El dinero que se saque de esa venta de estos calendarios se donará a Cáritas. Hemos solicitado al Ayuntamiento de Barbastro desbroce desde la carretera nacional 240 al monasterio. Hemos solicitado al presidente de la comarca del Somontano personal de protección civil para organizar los accesos a la Plaza del Sol y al monasterio los días 26 y 27 de octubre. Hemos solicitado al presidente de Cruz Roja dos vehículos, una ambulancia y un vehículo adaptado para personas con movilidad reducida para los días 26 y 27 de octubre. Hemos realizado mantenimiento de alumbrado del monasterio con el cambio de tres lámparas de la curva del mirador del peregrino y dos de la explanada del monasterio y una del Sagrado Corazón de Jesús.
También quiero desde aquí agradecer la gentileza de José María Briansó por dejarnos la talla de la Virgen del Cuello, que está aquí a mi izquierda. Para la procesión del día 26, asimismo, se ofrece prestarla a parroquias y pueblos que peregrinan hasta el Cuello. Y pido que conste en acta este agradecimiento como socio colaborador. Quiero dar las gracias al apostolado de la oración de San Francisco por su donativo y a todos los donativos anónimos. Quiero dar las gracias también a la banda y corneta de tambores de la Cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad y a su presidente que nos acompaña, que nos acompañarán en la procesión del día 26 de octubre. Y al terminar, os invito a participar a los actos del día 26-27 y colaborar en la procesión del sábado, portar la Virgen y las 18 tallas de nuestros mártires y asistir a la celebración del domingo, donde se bendecirá el nuevo altar. Gracias a todos.